Good evening, class. Hello, hello. 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 Hi, good evening. How is it Hello. going? Ready? You ready? Are you okay today? Yes. Yes, how's your family? Are you okay because of the weather? Yes. Yes. All right, it's nice to hear that. You know, let me say welcome. Welcome back to your English class. In today's class, we are going to have a different topic. I don't know if you still remember about the topic number one. Yesterday, we were introducing section number one, one of the first topics that we were having from that section. What do you remember about yesterday? Who can tell me? Estoy preguntando por qué algo así de ayer, ¿verdad? No entiendo todavía mucho inglés. Pero no entré porque estaba laborando. Estoy ahorita, nos tienen alerta amarilla en mi trabajo. Entonces, estaba con otra teacher, pero usted habla full inglés, ¿verdad? Not really, you know. I switch Spanish and English, but don't worry, Roxana. Welcome, Okay. welcome to your English class. No se sienta así, Roxana. Estamos para. Combinamos English and Spanish. The idea is for you to listen and practice by listening to English, ¿ok? Vamos a tratar de, sí, claro, ¿verdad? Hablarles en inglés la mayor parte de la clase. Yo sé que apenas vamos en principiante número 2, pero si les hablo inglés, igual lo vamos a hacer de una forma más lenta o de que se pueda comprender, ¿verdad? Don't worry. Podemos sentirnos así al Sí, inicio. es que también como ahorita me siento perdida porque sí, es cierto, tengo que atar a muchos grupos, pero no era mi grupo, pues por una equivocación del joven, me tuve que esperar para entrar al otro grupo. Oh, that's okay. Pero no se preocupe, Roxana. Ya va a ver que al final se va a sentir un poco más seguro. Okay, class number one, la clase uno, puede ir y verla también en plataforma, en nuestra lista de YouTube, para que podamos repasar vocabulary. Ayer les presento el tema uno. We were practicing vocabulary about transportation. ¿Quién se acuerda de la pregunta? Había una pregunta que practicábamos. How do you get to work? ¿Se acuerdan de ese verbo? El verbo get to. How do you get it to work? How, ¿cómo? How do How you. do you get to work? Vean el verbo get to. Este, el verbo get, por sí solo puede tener un significado, obtener, agarrar, pero cuando combinamos con el to, get to, llegar. How do you get to? In this case, we were discussing about this place, work. How do you get to work? Veíamos ejemplos, creo que eran 8, 8 different examples about transportation. Do you remember about the transportation? The vocabulary that we were practicing. ¿Quién se acuerda? Eran 8 verbos que veíamos. 8 different verbs. Ride a Yes. bike, ride a horse, ride a bus, Okay, a horse. Okay, interesting, ride a motorcycle, A motorcycle. a motorcycle. Motorcycle. Yes, motorcycle. Se los muestro, don't worry. Excellent job, Moisés. Walk, ride a bike, take the train, take the subway. In El Salvador, we don't have a subway. But this is information about United States. ¿Se acordaban? Comparamos United States en El Salvador. ¿Sí? Entonces, escribimos nuevamente la pregunta. How do you? Esa es una pregunta
personal, va dirigida hacia quién, hacia ustedes. Entonces, ¿quién da respuesta? Ustedes utilizando el sujeto I. ¿Cómo hacemos una oración entonces? I, ¿cuál es el verbo que ocupamos? Get. I get to work. Y hoy vamos a redactarla de diferente manera. Ayer veíamos una forma de redactar esto. Ahora vamos a ocupar el by. I get to work by, podríamos decir, en bus. By bus. I get to work by bus. ¿Quién recuerda la forma en que redactábamos ayer? La pregunta les motivaba que tomáramos nota y muchos lo compartieron en el chat. ¿Cómo ocupamos esos verbos? El verbo walk, ride, ride a bike, ride a motorcycle. ¿Cómo lo redactábamos? ¿Quién me da el ejemplo de ayer? ¿Nadie tomó nota? Not really. I drive to work. Ahí está, muy bien. Lo ocupamos con el verbo al inicio. Miren, I drive. Y ocupamos la expresión al final, to. To work, podríamos decir también, to school. University, me decían algunos. Y le llamábamos de otra forma a la university, que era, ¿quién se acuerda? College. College. Entonces hay dos formas de expresar cómo llego a un lugar. Puedo decirlo con el get to. I get to school by bus. I get to university by taxi. Ahí, si se fijan, mencionamos el medio de transporte en la primera opción. By sería en. En bus, en carro, caminando, by walk. Le decimos by walking, caminando, porque ya se estaría conjugando en progresivo. Caminar, caminando, by walking. Ok, es la primera opción para responder esto. O ocupamos el verbo. Tenemos 8 verbos acá, ¿verdad? 8 ejemplos de verbos. I ride a bike. Y luego el complemento, ¿verdad? To work, to school, to university, to college. ¿Ok? Easy clear. ¿Quedó clara esa parte? Hay dos formas de redactar la respuesta. Before we continue, antes de dar más ejemplos, I need to know who is in the English class today. Remember to say here, teacher. Present. We are going to check the attendance list. Revisemos la asistencia. ¿Qué día es ahora? What day is today, class? ¿Quién me ayuda? Today is Tuesday. Tuesday, exactly. Today is Tuesday. Revisemos acá. How's the weather? How's the weather? Lo practicaron en el primer módulo, ¿verdad? Hablar del clima. How's the weather, class? Let's practice the vocabulary. ¿Qué adjetivo ocuparía? This moment is it's raining. It's raining or raining. Ajá, muy bien, ahí estamos. It's raining. It's rainy, lluvioso, rainy. O raining con ing, lloviendo. ¿Qué está pasando en el momento? It's raining. Sí. Creo que es de los días que podemos utilizar sweater. Resto del año no he podido ocuparlo, pero hoy sí ha estado muy, muy bonito el clima. Vamos a ver. Remember to say here or present. Alba Nubia Cruz Vázquez. Carlos Alberto Ponce Martínez. Present, teacher. Ok, Carlos. Vaya con cuidado. Celine Gabriela Castro Alfaro. Present, teacher. Ok, Celine. César Israel Álvarez Lara.
Cindy, Leslie, Enriquez, Guardado. Delmi, Joana, Deras, Orellana. Present teacher. Ok, Delmi. Diana, Verónica, Morales, Pineda. Ok, Diana está presente. Erika, Guadalupe, Rivas de Contreras. Present teacher. Ok, Erika. Lorde María Sánchez Vázquez. Gary Adonai Rosales López. Present teacher. Ok, excelente. Graciela Araniva Garay. Ok, ahí la tenemos. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Julissa Karina Guevara Lizama. Carla Mabel. Ok, Julissa. Ahí veo, tal vez si nos ayuda a completar con su nombre completo. Veo iPhone Julie. Carla Mabel 0101. Si no, yo le ayudo, Julie, si no puede. Carla Mabel 0101. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Excellent. Mauricio Salvador Ramírez Torres. Present teacher. Ok, Mauricio. Milton Wilfredo García Santos. Present teacher. Ok, Milton. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Present teacher. Ok, Moisés. Reina Inés Calderón Duarte. Present teacher. Excelente. Rocío Judith Cruz Flores. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. I hear teacher. Ahí está Roxana, muy bien. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present. Ok, Wilbert. Jocelyn Arasmi Orellana Romero. Present teacher. Ok, excelente. Zuleima Carolina Vanega Celis. Present teacher. Ok, excelente. And Zuleima Carolina. Sí, Zuleima, ya la mencionamos, ¿verdad? Vanegas, Alex era la última. 24 en mi lista. Creo que estamos la mayoría presentes en esta sesión. Gracias por el esfuerzo de unirse a su English class. Vámonos entonces. Let me present the topic that we have for class number 2. Es muy similar al de ayer. Take a look at this. Vamos a ver, ¿de qué se trata el tema 2? Siempre section number 1. Miren, my sister works downtown. My sister works downtown. ¿De dónde hemos sacado esta información? Si recuerdan, ¿de quién hablaba o quién hablaba de esto ayer? My sister works downtown. ¿A dónde lo leíamos? Can remember. ¿Se acuerdan que lo tomábamos de acá? The conversations. My sister. De Jason y Ashley. ¿Verdad? Jason and Ashley. Entonces, ¿la hermana de quién? ¿De Ashley or Jason's sister? Who works downtown? Jason's. Jason. Sister. Por eso es que la sección 1, de ahí se toma el título. My sister works downtown. Vamos a tener ejemplos del simple present. Class, whenever I say statement. ¿Qué será esto, clase? ¿A qué hace referencia esta palabra? Statement or statements in plural. What's that? Demos una definición para que cada vez que lo lean sepan que es un statement. What is this? Para el presente continuo, ¿verdad? Okay. Simple, presente o simple. Not really. Cuando leo la palabra statement, ¿a qué se refiere? Yo sé que es el presente simple, pero ¿qué es un statement? What is an statement? Doy un sinónimo. Sentence, o ahí lo tenemos en plural, sentences. Statement es una oración. ¿Qué tipo de oración puedo redactar con el presente simple, clase?
Affirmative. ¿Qué otra conocen? Declaración. Negativa. Okay. Negative. Question or interrogative. Entonces, cada vez que vean la palabra statement se refiere a una oración. Puede ser afirmativa, negativa, interrogativa. Vamos a ver ciertos ejemplos, pero el primero que nos aparece acá es en el título, en the title, My Sister Works Downtown. ¿Qué piensan? ¿Es this an affirmative, negative, or interrogative statement? Affirmative. Affirmative, right. Entonces, vamos a ver ejemplos del presente. Simple present. ¿Para qué ocupo el simple present tense? Cuando yo quiero hablar de rutinas, acciones que pasan en el presente. ¿Finalizan cuándo? En el presente, pero se vuelven a repetir probablemente el siguiente día. Ah, y si ya la redacto, expreso el siguiente día, es el presente nuevamente. Simple present tense. Siempre que veamos esta estructura, el presente simple hace referencia a rutinas. Pongamos ejemplos de rutinas, clase. Routines. Cosas que hacemos todos, y si no todos los días, casi todos los días. Give me example of routines, class. Work. Work, claro. Ahí está un ejemplo en la oración. ¿Qué más? Eating. Eat, comemos, claro. Otro verbo que puede expresar rutina. Clear. Clear. How was that again? Play. Okay, play. Play. Jugamos. Play what? Play video games, play with the cell phone, play soccer. How about this one? Take a shower. ¿Será una rutina? Take a shower. Bañarse. Yes. Yes. ¿Y si hace frío? También. Sí, ¿verdad? Yes. Yes. Ajá, ya vamos a preguntar si es cierto. Take a shower. Okay, vean rutinas. Por ejemplo, si se fijan, esta es una actividad que se desarrolló cuando, en el presente, probablemente en la mañana, ¿verdad? Pero finalizó, o será que continúa la acción. No, ¿verdad? Entonces, si se fijan, inició en el presente, cuando nosotros la estábamos haciendo, estaba en el presente y finalizó en el mismo presente. O sea, es nuestro día martes. Work. Siete, muchas veces, a cuatro, a cinco. Ah, es una rutina que se repite. Y la desarrollamos en el presente, pero finalizó ¿cuándo? En el presente. Eat. Imagínense el almuerzo. Muchas veces tenemos una hora y media para comer. Oh, es un lapso de tiempo en el presente y es rutinario. Entonces el simple present expresa rutinas. ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? Rutinas. Rutinas, acciones. Que nuestra idea es expresarlas como una rutina. I work every day. I eat at home. I play soccer in the afternoon. I take a shower in the morning. Rutinas, ¿verdad? Entonces, para que vayamos entendiendo también las estructuras en inglés. Ahorita vamos a hablar de acciones en el presente. If you see, I'm going to present some examples. Okay. Vamos a ver este mismo ejemplo. Miren, how do you get to work? Les dije que vamos a retomar el tema. How do you get to work? ¿Cómo redactábamos ayer una oración? Siguiendo esta fórmula. Fórmula en inglés. Fórmula español en inglés. Fórmula. Bien similar, ¿verdad? Subject. We need a verb and we need a complement. This is for affirmative statements.
Redactemos entonces cómo llegan a su trabajo. Decíamos sujeto, I walk to work. ¿Sí? Mira, si la separamos, sujeto, ¿cuál sería nuestro verbo? El verbo walk. Walk. Y el complemento. To work. To work. Ya vieron que sí se sigue la fórmula. Ok. Podríamos decir, ella. Ya vieron la imagen número 2. ¿Cómo llega al trabajo ella? She. She. Drive me. Right. Ya vieron. Ya vamos a ver por qué es que redactamos así. Right, lo voy a poner en mayúscula para que sobresalte. In picture number 3, vean la imagen 3. ¿Cómo llega ella al trabajo? How does she get to work? ¿Qué decimos de la 3? She. ¿Cuál es el verbo que tenemos ahí en la picture number 3? Exactly. Takes. She. Ponemos el verbo take, le agrego una S, take. ¿El qué? The train. The train. Vean el the train. Train. Picture number 4. ¿Qué me dicen? De la picture number 4. What can you tell me? Oh, it's another girl. Otra chica. Sí. She takes. Otra vez tenemos el verbo take. Takes. In this case, the subway. Mm-hmm. Picture number 5. What is the information? It's another girl. She takes the bus. One more time, we have the subject she. We have the verb take. Takes. And the complement, the bus. Picture number 6. It's a boy. What can you tell me about him? A taxi o le llamábamos, ¿se acuerdan? Cab. Cab. ¿Cuál era la diferencia? ¿Quién recuerda? Taxi, cab. ¿Cuándo decíamos taxi? ¿Cuándo decíamos cab? Cab es para inglés británico. Inglés británico. Taxi, inglés americano. Esa es la diferencia. Es lo mismo. Taxi, cab. Es el mismo transporte. Number 7. Is that a girl? Is that a boy in number 7? Monta. It's a boy, right? Haga la oración entonces. He or she? He. He. ¿Cuál es el verbo? What's the verb? Ride. Ride a motorcycle. Hand ride. Si decíamos motorcycle. Motor. ¿Cuál es la forma corta de decir motorcycle? ¿Quién se acuerda? Bike. Uh-huh, muy bien, sí se acuerdan. Perfecto. Bike no solo es bicicleta, puede ser motocicleta también. Number 8. Make the sentence, please. He. He, otra vez. Verb. Drive. Muy bien. Drives. Complement. Two cars. Aquí. A car. He drives a car. Okay. Okay. Entonces vamos a resaltar cierta información. Si se fijaron, estaba resaltando ciertas letritas acá. Ride, rides. Take, takes. Miren. ¿Por qué será entonces que le agregamos o que modificamos el verbo de su forma base? Siempre que nosotros hablemos de he, she, or it. Aquí no tenemos ningún ejemplo de it. Le llamamos la tercera persona. He, she, it,
tercer persona. Y siempre que ustedes redacten ejemplos del presente simple, necesitamos modificar el verbo solo en su forma afirmativa. Solo en the affirmative form. Cuando hablamos de negativos, de preguntas, interrogantes, ahí ya no tenemos que tener ese cuidado de cambiar el verbo o redactarlo diferente. Solo en afirmaciones. Decíamos entonces, I walk to work. ¿Y por qué entonces este verbo no se modificó? ¿Por qué no le agregué una S? Why? Porque hablamos de nosotros mismos. Exactly. ¿Se acuerdan cómo le llamamos a este sujeto? Ah, es ¿qué persona? Primer persona. Ajá. Primer persona. ¿Sí? ¿Será que existe una segunda persona? ¿Si hay una tercera? ¿Será que hay una segunda? Claro que es, así la distinguimos. Primera, segunda, tercera persona. Es ¿a quién hace referencia el sujeto o la oración? Claro que sí. Sería you. You. Cuando vemos el pronombre you, esa es segunda. Tercera persona es he, she, it. Podemos tenerla también en singular o plural, pero ya ese es otro tema. Es para que vayamos comprendiendo un poco de cómo se le llama también a los sujetos. Listen. Los sujetos no solo son pronombres, perfecta, o puedo incluso poner aquí el ejemplo con nombres, ¿verdad? Nombres propios. Imaginemos que esta persona se llama, díganme un nombre para ella. ¿Cómo se llamará ella? Evelyn, decíamos que Evelyn rides a bike, ¿sí? El pronombre simplemente reemplaza esa información. Como nosotros no sabemos el nombre de ella, porque solo tenemos la información de ride a bike, por eso es que ocupamos un pronombre en la oración, pero si usted ya conoce el nombre de la persona, redactemos oraciones usando nombres propios. Esa es la diferencia entre un pronombre y un nombre en mi oración. Ok. Questions about this. Preguntas hasta este punto. Questions about this. No. No? Vaya. Let me take a screenshot. Voy a tomar un screenshot para írselos compartiendo en WhatsApp. Ya todos están en WhatsApp. ¿Sí? ¿Qué? Okay. Yo falto. Ahí. Ok. ¿Quién falta? Carlos Ponce. Ahorita le comparto el enlace, Carlos. Para que se pueda unir, aunque vas manejando. Con cuidado, Carlos. Vamos a ver. Let me send this one to WhatsApp. Ahí veo un mensajito. Dice... Vaya, perfecto. Problema de internet. Sí, ha estado fallando. Yo incluso toda la tarde no tuve internet. Hasta hoy tipo 6 de la tarde es que ya regresó. Vale, vamos a seguir con los ejemplos. Teacher, ¿y en la plataforma será que puede encontrar este tema? Claro que sí. The simple present tense. Vamos a revisar qué hay en la plataforma porque hay unos ejercicios que tienen que ver con el simple present tense, ¿ok? So just give me a moment. Vamos a conectar mi laptop rapidito. Let me send this picture. Creo que ya les llegó. Vamos a la plataforma. Section number one. Vean aquí. El video 1.3. Y vamos a ver ejemplos muy similares a los que acabamos de estar desarrollando. Ready? Let's listen and then we practice. Hi everyone. In this class you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown.
She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. Okay. For example, I walk to school. I is the subject. Then we have the verb. Walk is the verb. And to school is the complement. Okay, but we already have a lot of examples with affirmative. Let's move on to negative. Ya vieron que este cuadrito nos presenta negative statements as well. Revisemos entonces cómo redactamos oraciones negativas. ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros necesitamos hacer negaciones? Imagínense que ustedes no manejan al trabajo. ¿Cómo digo entonces yo no manejo al trabajo? Ese es el ejemplo que vamos a ver ahorita. Okay, continuemos. Here we go. I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do. And does. We're going to use. Vea la fórmula. Do not. For the pronouns. I, you, we. Mm-hmm. And they. And they. We're going to use this not for the pronouns he, she, and it. And it. Okay, let me stop just real quick right here. Quiero que recuerde esto. Do and does. Vámonos entonces otra vez a la información. ¿Quién se acuerda de la fórmula para hacer oraciones negativas? Es bien similar a esta que tenemos. Subject plus verb plus complement. Solo que hay algo que le vamos a agregar. Not. No solo el not. Does. Acá, esta la vamos a dejar como affirmative. Si quieren redactar afirmaciones, sería esta fórmula. Negaciones, negative statements. Necesitamos redactarlas así. Subject. Subject. Does. Un auxiliary verb, pero lo vamos a escribir de una sola vez. Más el not, do not. Luego de esto, ¿qué le sigue? Verbo. Y lo mismo que arriba, un complement. Pongámosle acá en lugar de esto, para que recuerden que esto es un verbo, pero es un verbo auxiliar. Ok, subject plus auxiliary verb plus not plus a verb plus a complement. ¿Qué es un verbo auxiliar? Un verbo auxiliar significa, tal cual dice, que es un complemento en la oración. Acá vemos un verbo principal. El verbo principal es el que hace la acción. Yo les preguntaba, ¿qué tipo de verbos tenemos acá? El verbo walk, write, el verbo take, drive. And drive. Es una acción que se está llevando a cabo, ¿verdad? Caminar, manejar, montar. ¿Sí? Right. Ese es el verbo principal. A eso hace referencia el verb. Pero cuando digo auxiliary verb, ¿para qué me sirve entonces un auxiliary verb? Simplemente me sirve en este caso para diferenciar si es
una afirmación o si es una negación. No tiene significado en absoluto. Vamos a ver entonces cuáles son aquellos auxiliary verbs que se ocupan en el presente. Tenemos muchísimos verbos auxiliares en inglés. ¿Sí? Por ejemplo, do es un verbo auxiliar que como verbo principal significa hacer. Dígame, Roxana. No, es que fíjense que se me había trabado lo del WhatsApp, pero ya sí, sí yo puedo ver la pantalla completa, gracias. Ahora sí, ah, vaya, gracias. Porque estoy en el teléfono y no estoy en la máquina, gracias, dicho. Vaya, ya sabe, Roxana, siempre que podamos ayudarle íbamos a estar. Delmi, dígame. Dicha, disculpe, vi que a mí me cuesta ver esa letrita bien chiquitita. Y eso que el teléfono lo tengo bien pegado a mis ojos, pero me cuesta un poquito. Gracias por decirme. Ahorita le vamos a hacer un poco más grande. ¿Quién más le cuesta? Gracias. Ya sabe, siempre díganme para que yo pueda solucionar en el momento. Y ahora, ¿se ve mejor? Sí, sí, sí. Gracias, okay. Ya saben. Thank you, ¿no? You're welcome. Entonces voy a dejar un complement, lo voy a hacer en una forma más pequeñita para que me quepa por acá. Subject, verb, and complement. Vale, les decía, chicos, de que el verbo auxiliar solo me ayuda a diferenciar si es afirmativa, negativa, no tiene ningún significado, ¿ok? Entonces, los verbos auxiliares que se ocupan en el presente, ¿ok? Sería el auxiliar do. Pero, si se acuerdan, que necesitamos prestar atención con la tercera persona, he, she, and it. Este verbo auxiliar también se va a conjugar. Entonces, ya no sería do para él, ella y eso, sino que lo conjugamos y se convierte en does. Por eso es que ocupamos does con él, ella y eso, porque desde ya estaríamos conjugando el verbo auxiliar, ¿sí? Entonces quedaría nuestra fórmula así. Sujetos, decíamos I, you, we, and they, van a ocupar el auxiliar do, pero como estamos negando, podemos usarlo en forma completa, do not, o en forma corta, don't. ¿Sí? En el caso de la tercera persona, he, she, or it, ya no ocuparíamos el verbo auxiliar do, porque lo estamos conjugando. Decimos does not. ¿Sí? Y ya después de mi verbo auxiliar, más el not, ¿qué le sigue? Es un verbo que ya no lo vamos a modificar. Ya no se conjuga. Porque ya hice ese cambio, esa conjugación al verbo auxiliar. No importa si es la tercera persona en negativo. Mi verbo no. Pero eso es solo cambia para negaciones. Esto es solo para negaciones, porque como ya tengo un verbo auxiliar que he conjugado previamente, ya el verbo principal no se cambia, no se toca. Aquí, si se fijan, ya no digo rides a bike, porque ya aquí he hecho ese ejercicio de agregarle S o ES al verbo, ¿sí? No sé si se comprendió entonces por qué es que el verbo principal para negaciones no cambia. Por el das, entonces mm-hmm. Por el das, then. Porque, es correcto. Porque el verbo auxiliar es el que se conjugó. No es que teacher no lo voy a conjugar, no. Sino que ya conjugué el verbo do. Este es el verbo, miren, auxiliar do.
Ah, pero como termina en vocal, no puedo ponerle solo la S al final. Por eso es que tuve que agregar ES y se convierte en does. ¿Sí? Ahí está la respuesta. ¿Por qué es que ocupamos do para algunos sujetos y por qué ocupo does para otros? Por eso, porque se conjuga el verbo. Pero como es negación, le agrego el not. I don't ride a bike. You don't ride a bike. We don't ride a bike. Ellos, they don't ride a bike. Redactemos con la tercera persona. He sería don't, no, acuérdense, doesn't ride a bike. She doesn't ride a bike. It doesn't. Entonces, ¿por qué está incorrecto si ustedes dicen esto? He don't ride a bike. ¿Qué pasa si escribo esto? Es tercera persona, teacher, y el verbo no lo he conjugado. Entonces, por eso es que está incorrecto. He don't, no. Necesitamos conjugarlo y el verbo auxiliar do se convierte en does. Pero como es negativo, doesn't. Teacher, y cuando termina en consonante, ¿cómo va el verbo? Ah, ok, demos ejemplos entonces. Vámonos a mi otra pizarra. ¿Cómo redactaría los verbos? Si es afirmación, lo más común es agregar S o le puedo agregar ES al verbo al final. Por ejemplo, el verbo take, como ya termina en vocal, takes. Miren el verbo drive, pasa lo mismo. Drives. El verbo play termina en una consonante. Plays. Pero hay verbos que sí se va a cambiar. Digamos un verbo que termine con consonante. Miren este. Study. Sí se la regla, hay una regla de cómo redactar los verbos para la tercera persona. Acuérdense que esto es el afirmativo para él, ella y eso. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Si mi verbo termina en la Y, pero antes tiene una consonante. Miren. Necesitamos conjugarlo. Conjugarlo, pero necesitamos hacer un cambio. Vamos a studies. A reemplazar. We drop. Quitamos la Y, we drop Y. Y necesitamos cambiarla por. Aquí le voy a agregar otra terminación. Son tres terminaciones. Sería entonces, se convierte en IES. IES. Study se convierte en. Okay. Ya. Pero, teacher, el verbo play también termina en Y. Ah, pero es que tengo una vocal antes. Entonces, si hay una vocal Y, solo agrego S. Consonante Y, ahí sí, hago el cambio. Necesito reemplazar. Play, plays. Study, studies. Y si mi verbo termina en vocal, fácilmente solo agrego S. Veamos esta regla, ES. ¿Qué verbo lleva ES al final? Pensemos uno. Sleeps, takes. Aquí está. Dances. No, pero ese ya termina. Un verbo, verbo que termine. Mm.
Aquí está. Watch. Hay verbos que si terminan en ch, si terminan con x. Miren, aquí no solo podemos hacer watch. Oh, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos una vocal. Entonces el verbo se convierte en watches. Si termina en X. Igual, termina en una consonante. Necesito entonces agregar una vocal. Por eso es que hacemos fixes. ¿Ya? Entonces aquí hay ejemplo ya con la terminación IS. IES. Y la mayoría de los verbos termina con S, con la S. Es bien raro las excepciones que vamos a agregar con ES. Ya están las listas definidas incluso. Solo es necesario como irlo viendo, recordando tal vez, memorizando. Es que eso es una regla, ¿verdad? Que se son reglas. ¿Verdad? Ajá, y se llaman reglas de escritura. O sea, spelling rules. Escritura le llamaríamos de deletreo o de escritura. Spelling rules. Esas son las reglas de escritura de qué clase, de los statements, affirmative statements. Está, aquí está. O pongámosle para los verbos. Sería regular verbs. Para verbos regulares, para crear oraciones afirmativas con la tercera persona. Así la llamaría yo. That's it. Creo que tengo una imagen de eso. Vamos a revisar acá en mis diapositivas. Not really. Vale, pero sí tengo más ejemplos de negativo. Miren acá, chicos. ¿Tomaron nota? Did you write it? ¿Lo escribieron? ¿Podemos cambiar de diapositiva? Yes. Okay, go back to this one. Negative statements. Ahora, entonces, es que podemos ver la fórmula sujeto, subject. Ya vimos el verbo auxiliar conjugado más el not para ciertos sujetos y para la tercera persona. Verbo y complemento. I don't. ¿Ya vieron el verbo? Live far from here. Yo no vivo lejos de acá. You don't. We don't and they don't. Y vean la tercera persona, son los que vamos a ocupar con do. Conjugado se convierte en does, más el not, doesn't. He doesn't work. She doesn't drive. Affirmative, negative statements. Hay un ejercicio en plataforma que lo vamos a resolver en conjunto para que si queda alguna duda, ustedes puedan inmediatamente aclararla en esta sesión. Dice, completa. Complete the sentences with the correct verb forms. Cuando dice la forma correcta del verbo, se refiere a eso. La conjugación correcta depende si el sujeto es he, she, or it. Ahí, usted va a tener que conjugarla correctamente. Revisemos entonces. My family and I. My family and I. Si yo sustituyo este nombre, clase, my family and I, por un pronombre, ¿cuál sería? Mi familia y yo, ¿qué pronombre ocupan? My family. Mi familia y yo, ¿sería el pronombre you? ¿Sería este pronombre she? ¿Este? ¿Qué pronombre ocupan? Nosotros, we. ¿Verdad? We. Ah, entonces siempre que yo no sepa, entonces
Es una forma fácil de saber la respuesta. Dice we, nosotros. ¿Por qué hice eso? Porque de acuerdo a eso, yo sé si voy a ocupar live or leaves. We live or we leaves. ¿Cuál es la forma correcta para we? Live. Live. Sí, porque si yo estoy hablando de he, she, ah, es la segunda opción, pero como acá hablo de nosotros, es live. Siguiente, my wife and I. Bien similar el ejemplo, my wife and I. I live. Mi esposa y yo. Habla de nosotros, dice we, entonces, ¿cuál es la opción correcta? Works or work? Work. Ahí está. Y no tengo ninguna duda de que esa es la respuesta correcta. Y luego dicen, so, we, nosotros, ahí ya ocupó un pronombre, nosotros, walks or walk? Walk. That's amazing. Sigue la conversación y dice, our daughter, nuestra hija Emily, nuestra hija Emily. Reemplacemos esa información por un pronombre. Nuestra hija Emily, ¿qué pronombre ocuparían? She. She, ¿verdad? Ella. Ah, hablamos de ella. Es tercera persona, teacher. Sí, entonces el verbo necesita conjugarse diferente. Our daughter, yes. Emily. Works. Aquí fácil porque me da el pronombre. She. Drive or drives. Drives. Y con seguridad sé que es drives. Sigue y dice our son, nuestro hijo. Reemplacen nuestro hijo por un pronombre. He. Muy bien, ese pronombre he. Ah, entonces, ¿cómo es la tercera persona? ¿Qué hago? Tengo que conjugar, right. ¿Verdad? Right. Rides his bike to school. Right. Ven, conversación uno. Completa. Okay. Conversation number two. Dice, my parents. Haga lo mismo, si no sabe la respuesta, mis papás. Reemplace por un pronombre, mis papás. They. Ellos, ¿verdad? They. Ok, no necesito conjugar el verbo, entonces es my parents. Lives or live? Live. 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 My mother, habla de ella, my mother. Live. Sí. Take or takes. Takes. Takes, porque takes. Es tercera persona. Ella toma un tren para el trabajo. My father, reemplázalo por un pronombre. My father. He. Takes. Ah, this is negative. Doesn't or don't. Doesn't. Porque es tercera persona. He, aquí tengo el pronombre. He also. Use or uses? Uses. Public transportation. So, they, ellos. Don't or doesn't? Don't. Don't. Revisamos cómo nos fue. Dice, nos hace falta una. Ah, no la seleccionamos, eso es. Nuestro hijo, no la reemplazamos. He don't. Don't or doesn't? Doesn't. Creo que no la seleccionamos. Ahí está bien. Ahora, sí. Vaya, ¿vieron cómo desarrollamos entonces este ejercicio? Es mucho más fácil. Uno, identificar el sujeto. Sujeto, necesitaban luego un verbo, complemento. Ah, pero de acuerdo al sujeto, así es la redacción del verbo. ¿Sí? Si yo reemplazo por pronombres, siempre va a ser más fácil saber cuál es la forma correcta del verbo. Pregunta de este ejercicio. Questions about this exercise.
questions? No question. No questions? Okay, interesting. Quizás, teacher, bueno, a mí lo que no mucho me queda, siempre tiene esa duda con el do, con el doesn't. ¿En qué momento es que se usa? Porque no sé, o sea, ¿cuándo es una acción o cómo? Ah, el don't. Porque a veces siento que sí lo usan y a veces no. ¿En qué momento sé que lo voy a usar? Perfecto. Cuando yo necesite hacer oraciones negativas. El do, solo en negativo. Solo, esto solo se ocupa en negativo. Es para negar, es decir, no. Yo no vivo lejos de acá. Es un no. No puedo decir I don't. I not. Live, o sea, I not. Ni I not. Exactamente. Necesito ocupar un verbo auxiliar. Hay otros verbos auxiliares. El do es uno. Ya han visto el verbo auxiliar can. Poder. Es de habilidad, demostrar habilidad. Yo no puedo manejar. Okay, y ya vieron, es el verbo auxiliar más un negativo. Yo no puedo. I can't drive. Hay otros verbos auxiliares, por ejemplo, el verbo auxiliar. No sé si han visto este verbo auxiliar, el will, para hablar de futuro. ¿Sí? Sí, I will. Podemos ocuparlo en afirmativo. I will be sitting. Te visitaré. Ah, y el will, ya vieron que no tiene ningún significado, solo nos está demostrando que hablamos en futuro. Ya. Hay algunos que sí tienen un significado en sí. O, por ejemplo, el can't demuestra habilidad. El do no demuestra ninguna acción, simplemente me dice que estoy creando oraciones negativas, ¿ok? Entonces, solo en oraciones negativas es que ocupo este auxiliar. Claro, vamos a ver posteriormente preguntas, las interrogantes, que también se ocupa el do y el does. Pero eso lo estaríamos dejando para mañana. Yes, I do. O sea, ah, claro, eso es cuando yo estoy dando una respuesta a una pregunta. Quizás se lo voy a mostrar rapidito. ¿Qué es lo que corresponde para mañana? Aquí está, miren, otra vez, en nuestra fórmula vemos el do y el does. Solo que ya no son oraciones negativas, sino preguntas. Entonces, ¿ya vieron la función de el do y el does en esta oración? Me está diciendo que es una pregunta. ¿Ya? Porque la oración, aquí está, miren. Yo vivo lejos de acá. ¿Ya? Esta es la oración. Pero si la dejo así, más el signo de interrogación, no se convierte en pregunta. Es simplemente una afirmación. Ah, si yo le agrego ya el verbo auxiliar al inicio, ahora comprendo que es una pregunta, aunque el do no tenga ningún significado. Esa es la idea de los verbos auxiliares, clase. En este caso, indicarme si es una pregunta, si es una oración negativa. Y en el verbo, en las oraciones afirmativas no hay auxiliares, solo en negaciones y en interrogaciones. ¿Okay? Si nos vamos al video, ahí también hay más ejemplos. Ejemplos negativos, solo afirmativos y negativos. Pueden volver a verlo, el 1.3, y repasar ese contenido. Si gustan, les voy a compartir una imagen con las reglas, cómo nosotros vamos a redactar los verbos cuando hago oraciones afirmativas, ¿ok? Que creo que eso sí va a ser demasiado útil. Sí, está bien. Okay. Muy útil, muy útil. Lo vamos a practicar mañana como primera actividad. Las reglas de la tercera persona. ¿A
Aquí les va, chicos. Teacher, me tengo que conectar a otra reunión. Ah, vaya, no se preocupe, ya. Sí, ya dimos incluso por concluida la sesión. Solo voy a quedar pendiente de enviarles esa picture. Si ya no hay más preguntas, chicos, gracias por acompañarnos este día, por la puntualidad, por las preguntas que surgieron. Váyanse a la plataforma y ya pueden complementar el ejercicio que trabajamos en la clase, ¿ok? Thank you, class, for coming. We are going to continue tomorrow. Yes, Alba, tell me. Dígame, perdón, Alba. No pude estar completa en la clase. Estuvo fallando bastante el internet hasta que logré pude hasta encender la cámara. Gracias, Alba, por decirme. No sé ahorita si vamos. La teacher, pero nos puede compartir la regla de lo, en el verbo afirmativo, por favor, antes claro. De que se despida la clase. Ahorita, Mauricio, no se preocupe. Ahorita le envío a el grupo de WhatsApp. Okay. Gracias, chicos. No hay más preguntas. Gracias. Nos vemos mañana, ¿ok? Bye-bye. Gracias, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye. 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 Bye-bye.